al virote. Virote, en todo concurso de belleza y de talento, tiene que haber un jurado conocedor que califique los atributos, los conocimientos, la causa y el efecto de todo. Y yo no sé qué hacen este par aquí porque son más mandilones que nada. ¿Cómo estás, Miqueco Alvarado? Bien, buenas noches. Una difícil labor, ¿no, mi hermano? Una difícil labor, Miki Rodríguez. Me da mucho gusto saludarte a los virotanos y a las virotanas, al pueblo y Puebla de México. Oigan, yo no entiendo, para empezar, por qué a Martín Ochoa y a un servidor nos invitan a conducir. Bueno, más bien a ser jurados de un pool dance. ¿Qué nos conocen, Martín? ¿Que no es un evento de canicas o algo así? Nunca nos dijeron otra cosa, ¿no? Pues que se iban a subir un tubo. Yo dije, a lo mejor es un concurso de bomberos, ¿no? Ahora, ¿será experiencia lo que ya tienen? ¿Visitan mucho? ¿Acostumbran frecuentar este tipo de lugares? Boletera, pero nada que ver con el asunto, ¿no? Aquí es el sexy. Sí. Mismo lugar, señor, mismo lugar. Sí. El mismo sexy, misma esquina. Yo creo que nos han de haber cachado en alguna parte, mi queco, ¿eh? Alguna vez nos han cachado, pero aquí estamos. Y vamos a darle el toque de sabiduría y conocimiento a este pool dance, Miki. Como dirán todos los hipócritas, nos sacrificaremos. Habrá que buscar la palabra vergüenza en el diccionario. Yo soy Miki Rodríguez y está arrancando en este momento parte del performance del Pool Fitness 2012. Pues mi banda virotana, me encuentro con una maestra del tubo, del baile, del erotismo. Ella es Pili. Pili, que tuviste la nada fácil tarea de abrir el escenario. Sí, estuvo súper padre. Yo quería ser la número uno, la primera. Pues fue chidísima, ¿no? Oye, ¿cómo te sentiste? ¿Nerviosona? A lo mejor, híjole, no sé, un poquito ahí de vergüenza o te bloqueas mentalmente para desinhibirte. Me gusta mucho llamar la atención, entonces no me costó trabajo eso. El problema es, no sé, a veces como que coordinar con las canciones y no se alcanzan a escuchar. Pero ya que te sabes más o menos la rola, la estudias, la bailas y la disfrutas. Hay que ser extrovertido, ¿no? Para esto. O sea, no puedes ser una persona así muy tímida porque te come. Sí, te comen, no nada más la gente. ¿Sí te han comido? Sí. ¿Sí? Sí, igual es que hay que ir agarrando experiencia, ¿verdad? Sí, claro. O me comen o me los como. Prefiero comérmelos. Bueno, pues ella es Pili, la primera participante de este que es el Pool Fitness 2012. Mucha suerte, Pili. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos en el virote. Virotanos, esas curvas, bueno, pues las presenciamos hace un momento haciendo gala de lo que mejor saben hacer y que es, bueno, deleitar a cual pupila estaba ahí presente en el tubo del Pool Fitness 2012. Marta, ¿cómo te sentiste? Cansada. ¿Cansada? ¿Pero sí. ¿De qué o qué? De bailar. Pensará la gente que es fácil, ¿no? Relativamente subirse ahí al tubo, pero no, hay que tener mucha condición física. Mucha fuerza, mucha fuerza, mucha condición física. Además de que, Marta, nos platicas que tienes relativamente poco tiempo pegándole a este al pool dance. Tengo 4 meses apenas. ¿Con
4 meses y ya en competencia. O sea, que eres la niña prodigio, como la Mozart del tubo, vaya. Sí, porque aprendí rápido. ¿Sí? Oye, ¿y acá entre nos ya? ¿Tu novio qué te dice? ¿Feliz? ¿Contento? Muy emocionado. No, de repente no se pone ahí celosón. Me apoya mucho. ¿En dónde? ¡No! ¡Felicidades, Marta! Gracias. Y échale ganas, mucha suerte. Muchas gracias. Estamos en el virote, virotanos. ¡Vámonos! Este trabajo yo insisto que lo debería de realizar un hombre, pero en esta ocasión lo hace una mujer bellísima, ella es Araceli. Y de platícale a la gente del virote, Araceli, ¿de qué te encargas tú en este certamen? Yo soy la encargada de lo más importante de todo el show, limpiar el tubo. ¡De limpiar el tubo! Así como lo escuchó usted, de limpiar el tubo, ¿no? No, de otra cosa. Nada más de limpiar el tubo. Es más que nada, es para que no se estén resbalando las chavas. Porque sudan y dejan el tubo resbaloso y la que sigue pues se cae, ¿no? Yo me puedo ofrecer a limpiarlo, ¿eh? ¿Sí? ¿Crees? Sin broncas. Araceli, date una vueltita. Oye, Araceli, ¿tú no estás participando en el certamen? No, yo no. Pero también le pegas al pool dancer. Sí, lo que pasa es que me quebré el dedo meñique practicando y por eso no pude entrar en esta ocasión. ¿El dedo meñique? ¿Dónde está tu dedo meñique? ¿Le damos un besito a su dedo? ¡No! ¿Le damos un besito al dedo meñique? A ver, venga. No. ¡Ay! No, para andar besando patas tampoco. Bueno, Araceli, muchas gracias. Y suerte, mucho trabajo, ¿vale? Muchas gracias. Estamos en el virote, continuamos con la chica Pool Dancer 2012. Al virote.